Me están diciendo que ibas a lanzar al espacio un mundo informatizado lleno de gente. Ahí en todos están en chip. Sí, al principio no era más que un proyecto de prueba, pero la cosa empezó seria cuando el cometa destrozó la superficie. Entonces de repente se convirtió en algo de gran relevancia y le dieron el nombre de Arca. ¡Porque son! ¿Hasta dónde llegas? ¡Bienvenido! Mira, pues ya he completado el proyecto de haber lanzado su nuevo trabajo y estar. Entonces los robots que hablan también son frutos de tus escaneados. Puedes pensarlo, pero lo digo. Si fuera así, tendría mucho más sentido común. Ah, vale, por fin. ¡Riten Jitsu! He conseguido restablecer algunos datos del servidor de seguridad. Eso debería servir. Oh, ¿podrías hacerme el favor de correr la otra sala y echar un vistazo? No puedo ver los archivos en este estado. Necesito saber que el arca está salvo. ¿Cómo van, mis amigos? Gracias, está abriendo la puerta. Bueno, ya estamos entendiendo más cosas del juego. ¿Qué es lo que has dicho antes? ¿Que eres de Toronto? Sí, fue que me hicieron un escaneo cerebral y de repente aquí estoy. Ahí está. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo? ¿Por qué alguien iba a traer un escaneo de allá? Creo que es extraño. ¿Y si te dijera que fue en el año 2015? Oh. Entonces, miren lo que sucedió. Ya empezamos a entenderlo. Ya empecé a entender. ¡Kanye! ¡Qué genial verte! ¡Bienvenido! Bueno, les cuento. Nuestro personaje apareció en un mundo extraño, futurista, porque le hicieron un escaneado. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto El Vengador del Futuro. Le hicieron como un escaneado cerebral y lo mandaron para allá. Y parece que se conectó vía online, cosa que ahora sería más lógico, incluso que cuando inventaron el juego. Se conectó con estas personas que están acá. Uno las ve en robot, miren el robot, aquí está. Ella estaba en este robot y es porque los cuerpos los han digitalizado, o sea, lo único que conservaron de los cuerpos fueron como los archivos. Es como si tomara mi cuerpo, lo volviera a un archivo y lo metiera en un computador. ¿Sí? Muy, muy interesante el concepto. Me hizo acordar de un capítulo de Los Simpsons. Iván dice que somos 11 en este momento. Señoras y señores, se acaba de activar entonces el sorteo. Se acaba de activar el sorteo. Vamos entonces a hacer el primer sorteo. De un golpe a los sentidos. Ahí van explicando algunas cosas. Vamos a adicionar los beaver. Vamos a ver. Another Beaver. Yo creo que es un. Es un que es un bot. Vic Cortana, Boswick, Iván, ahí está, Juan Pablo, mi padre, Santris, Nightbot, no. Rio Sin, Stream Elements, tampoco. Y Violet TV, que creo que también es un bot. Bueno, mis amigos, alguno de ustedes. Vea, yo no. Ah, no, ahí está Boswick. Sí, bot. Cortana y Another. Sí, estos creo que son bot. No creo que nos van a reclamar. Listo. ¿Alguno se está extrañando ahí? ¿Alguno quiere que lo agregue? 10. Va a traerme un contador. 10. ¡Ay, Fred! Apenas, mi amigo. Esa es la idea. Menos mal me dijiste. Eso a veces pasa. Fred. Son. 8-9. Espérenos, señora, que estamos en sorteo. Y Kangel también. Kangel también. Fred, verifica que estés bien apuntado. Y Kangel también lo agregamos. Kangel 29. Listo. ¿Alguno más se extraña? A ver, ahí está Kangel, ahí está Fresón, ahí está Iván, Boswick, Juan Pablo, mi padre, Santris, Risen Jitsu y Violet TV, que puede ser un voto. Pero pues igual lo verificaremos. Catherine? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Arranca el primer sorteo de la noche! Gira la ruleta. No digo ruleta, no, porque después me la rueda.
Sorteo de gratuito. Y se lo llevó Juan Pablo. Juan Pablo, te felicitamos, pero recuerda, Juan Pablo, que debes hablar en ese momento. Digita, Juan Pablo, digita algo, pon algo, salúdanos, di un hola, escribe algo, Juan Pablo. ¿Será que Juan Pablo nos hizo el host y se fue? Juan Pablo, aparece, es el momento. Juan Pablo, pues, tú puedes, Juan Pablo, salúdanos, escribe algo, di algo. Juan Pablo, Snake. Tun, tun, tun. Ay, no apareció. Doctor, ¿hoy no iba a hacer el programa de YouTube? Sí, pero mi hija no apareció. Voy a ver si mañana, no sé qué sería. No apareció. Bueno, ni modo, quitemos a Juan Pablo, pero Juan Pablo estaba y nos había saludado. Sí, ahí estaba. Juan Pablo, ¿qué sería, Juan Pablo? Bueno, te quitamos un momentico. Y si llegó alguien más o si no, volvemos a hacerle. Aquí iniciamos. Ay, qué pesar. A ver. ¿Será? Ahora sí es más posible. Caramba, Edwin Presón. ¡Santris! A ver, mi amigo, ya sabes la regla de juego en este momento. Debes hablarnos, debes digitar algo. Santris, vamos Santris, si se puede, vamos, tú lo puedes hacer, todos esperamos, es el momento, y... Se fue. Ay, caramba, pero ¿cómo se nos va Santris también? ¿Cómo se debe estar haciendo host? ¿Va a volver a hacer una adicionada de Beaver? Porque yo vi ahorita que hay 9. Entonces, Another no. Bill Cortana no. Beto Pair, este no sé, Iván sí, Juan Pablo está ahí, caram, está cenando bien Dios Supremo, ¿estás tú? Listo, vamos a sumar a Dios Supremo, pero vamos a quitar entonces a Juan Pablo, al Nightbot, Stream Elements, yo creo que Violet TV tampoco es, porque si no ya no hubiera saludado. Anan, Iván, ¿hay alguno que se extraña aparte de Dios Supremo? Bienvenido, mi querido Dios Supremo. Tanto tiempo que no nos veíamos, querido amigo. Dios Supremo. Supreme. 616. Dime si quedó bien puesto tu nombre. ¡El Cuervo! Adicionemos al Cuervo al sorteo, por supuesto. El Cuervo Mex, el poderoso Cuervo Mex. Canalazo que tiene nuestro amigo Cuervo. Cuervo Mex, aquí te agregué, mi amigo. ¿Hay alguien más? Cuervo Mex, Preston. Listo. Si alguno falta, me lo hacen saber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arranca nuevamente. A ver si ahora sí. El primer juego de la noche. Da 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 da.
¡Iván! A ver, Iván, ahora salúdanos. Que sea el momento de Iván. Salúdanos, Iván. ¿Digita algo? ¡Ay, Iván! Pon algún texto. ¡Se ganó! ¡Iván! ¡Escribe algo! ¡Iván! ¿Qué pasa con Iván? ¿Qué sucede? ¡Iván! 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 ¿Qué pasa? ¡Esto se va a poner! ¡Ay, no alcanzó a hacerlo! No sé qué pasó, Iván. Ya lo iba. Ah, estuvo muy bueno. Ya quiero saber qué fue lo que pasó, mi querido Iván. Bueno, nada, te lo ganaste, Iván. Enhorabuena, te has ganado un tremendo premio. Muy bien, Iván, muy bien. Estás aquí, claro, no, claro, Iván. Sí pasa, y veces mis amigos que se buguea. Entonces ya lo iba como a reiniciar y la cosa, pero no, afortunadamente alcanzó a volver. Bienvenido, mi querido Iván. Y continuamos con el juego. Ya me había espantado. Ya sabes que me pones por susurro, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Qué fue lo que me dijo la señora? Ya me olvidó lo que me dijo. Y quedó tan, tan malita. Y yo también quedamos tan mal, ¿no? Veamos cómo. A ver, aquí cuánto huele. Compré el ordenador de la otra sala. Ah, bueno. Iván sintió el verdadero miedo. Vamos a ver. Oiga, pero si es curioso. Todos se volvieron robot. Y si nos hace un vainazo la señora. Porque nosotros, ¿cómo es que tan rápidamente nos convertimos en un buzo? En una persona con. Con el traje, ¿no? A ver, acá. Creo que ahora sí podemos entrar acá. Sí, señor. Nos dijo que comprobáramos acá, ¿cierto? Lambda. A ver, acá. Ya. Ahora el otro computador. Just check the computer. ¿Quieres comprobar el ordenador? Sí, busca cualquier cosa relacionada con. Arca. A ver. A ver. Encuesta de opinión. Entrevista 1. Recuerdos cámara. ¿Tiene ilusión por el arca? Al principio no le veía sentido, pero después pensé, ¿por qué no? Quiero decir que si podemos salvar aunque sea un pequeño fragmento de nosotros, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Piensa en la lógica. Entonces, ¿estás a favor? Se parece al departamento de Willa. Creo que es muy importante que hagamos esto. Me gusta mucho el estilo retrofuturista. Se supone que estamos en el futuro, pero... Mendicó. Vamos con entrevistados. ¿Qué opinas sobre el arca? Es una gran idea. Por fin hacemos algo. ¿Te sientes optimista con las probabilidades del proyecto de esto de que el arca llegue al espacio? Mire la época, 2103. Sin duda se puede conseguir. Ya resuelto el problema principal. ¿Cómo conseguir que entremos todos ahí? Claro, todo el mundo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es construir esa cosa y esperar que Pi siga estando operativo. Sí, creo que podemos hacerlo. Pero no va a resultar fácil. El concepto es muy genial. Cae un cometa. Tenemos que irnos a otro mundo. O a otro lugar donde no nos pase. ¿Cómo podemos salvarnos? Volviéndonos digitalizados. Y es lo que hicieron esta serie de personas. Que ahora son robots algunos. Miren. Mark Sarak. Vamos a ver qué dice Mark Sarak. ¿Qué opinas sobre el proyecto Arca? Es una idea increíble en todos los sentidos. Te hace pensar en lo que realmente significa ser humano. Es muy genial. ¿Por qué dices eso? Más allá de lo básico, más allá de lo superficial, no de que haya algo con más valor aún. Oye, amor, muchas gracias.
Tú has proporcionado la plataforma que no está necesariamente restringida a nuestra progenie digital, sino un medio de supervivencia. Entonces, sinceramente, que podemos continuar viendo a través de la realidad la continuidad. ¿Hay café? ¡Ay, qué delicia de café! Muy bien. Cortesía de mi esposita. No estás muy caliente, me toca tomármelo rápido. Listo, aquí está, estuvo todo. No, mentira, pero no estaba todo. ¡Momentico! ¡Ay! Atrás, atrás, atrás. ¡Ay! A ver si puedes averiguar dónde está el arca. ¡Momento, señora! Entorno del arca. Sí, son algunas de las primeras recolecciones del mundo interior. Parece mucho más cómodo que este lugar. Sí, parece más cómodo. Espacio modular. Mire. ¡Ay, tan chévere! Muy genial. Vamos atrás. Planos del arca. Vean los planos del arca. Y claro, se llama el arca como el arca de Noé, ¿no? ¿Se parece a Chappie la película? Vean, vean los planos. Listo, vamos atrás. He visto desde reencuesta de calibrado. Bienvenido, si estás leyendo esto significa que has conseguido entrar en el arca. Esta encuesta ha sido diseñada para que los desarrolladores puedan comprender mejor tu experiencia subjetiva y sepan cómo mejorar tu bienestar. Por favor, continúa con la encuesta. Sí, hagámosle. ¿Cómo describirías tu estado físico? Me siento normal, me siento lleno de energía, una versión mejorada de mí mismo, me siento extraño como si estuviera dentro de otro cuerpo, me siento falso como si ya no fuera una persona real. Digamos que me siento extraño como si estuviera dentro de otro cuerpo. Siguiente persona. ¿Cómo describirías tu estado mental? Me siento normal, me siento desconectado, una separación de cuerpo y mente, me siento alterado, un cambio de personalidad, me siento perdido, ya no existo. Digamos que normal. ¿Cómo describirías tus sentidos? Como es de esperar, normal. Soy más sensible y consciente de lo que me rodea. Yo imagino que las respuestas generan algo, ¿no? Me siento bloqueado como si tuviera los sentidos entumecidos. Me falta uno o más de mis sentidos. Creo que soy más sensible y consciente de lo que me rodea. ¿Cómo es que sería la sensación de tu nuevo estado? ¿Agradable? ¿No me gusta? ¿Algo no va bien? Es desconcertante. Todo me resulta fabricado. Deprimente. No dejo pensar que todo es falso. Yo diría que no me gusta. Algo no va bien. ¿Te perturba el hecho de no ser ya estrictamente un ser humano? No, estoy bien. De algún modo siento como si hubiera perdido mi identidad. Sí, lamento la pérdida de mi existencia anterior. No me importa la forma que adopte mientras me permita seguir. Y no sé. Imagínense que ustedes, mis queridos amigos, se volvieran solo dígito. ¿Qué extrañarían de su cuerpo? Yo extrañaría mucho el mundo de los sentidos. Va a lamentar la existencia anterior. ¿Cómo percibes tu nueva existencia? Una continuación directa de mi vida anterior, como un nuevo capítulo de mi vida. Es como volver a nacer, una renovación total. Es totalmente distinta. Te confieso, Boswick, que yo estoy tratando de responderlo un poco como si me lo estuvieran haciendo a mí pasando por esto. ¿Sí? Porque es algo que uno piensa. Uno a veces habla del cuerpo como una atadura. Digamos, hay cosas que yo quisiera hacer, pero mi cuerpo no me permite. Pero hay otras cosas que las disfruto gracias a la corporalidad y a la corporeidad. Entonces, yo diría que como un nuevo capítulo de mi vida. Interesante, ¿no? ¿Crees que esta nueva existencia te va a ofrecer una vida que vale la pena vivir? Sí, pero con menos significado, no. Quizás podamos encontrar un nuevo sentido de este mundo. No, me siento demasiado desvinculada. Digamos que sí, tanto como vida anterior. Eso sí, si me parece una cosa así, igual sería muy curioso. ¿Preferirías que te eliminaran del proyecto y afrontar la muerte? Se las planteo, mis amigos. Viene un cometa. Es que el juego tiene una reflexión muy bacana. Viene un cometa y va a destruir a toda la Tierra.
tenemos una opción para sobrevivir y es dejar de ser estas entidades corpóreas y volvernos software, volvernos un programa digital. ¿Aceptarían o no aceptarían? Esa pregunta está tan bacana, pero tan bacana, la pregunta que nos están haciendo ahí, Nora, que ¿saben qué? Lo vamos a hacer como una encuesta rápida, ¿les parece? Dios Supremo dice que lo toma. Entonces vamos a hacer una encuesta aquí rápida. Espera un momentico, la aplico. Encuesta nueva. Entonces, ¿aceptarías ser digital para sobrevivir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos a darle apenas, no le vamos a dar 10 minutos, vamos a darle apenas un minuto. Y arrancó la encuesta. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Mientras tanto ponemos la musiquita. A ver qué escoge la gente. Siempre juega regalos. Aquí había una tercera que dice quizás, necesito pensarlo, sí, pero ¿la quise ganar con sí o no? Aproveche y me tomo el café. Por ejemplo, no podría tomar café. Torcaram. Todos los días, torcaram. Imagínese que es la sensación de los labios. No sentir el contacto del labio de uno con otro, ni siquiera del labio de uno con el labio de la pareja. Sino mi labio, mis dedos. Esto. Ah, no es fácil. Y ya está. Y el resultado. Con un abrumador. Con un abrumador 100%. No sé cuántos votaron. No tengo ni idea cuántos votaron. Pero el resultado fue 100%. ¿Ah? 100%. Sí. Listo. Entonces, pues, pero un momentico. La pregunta mía era que si harían el cambio, ¿cierto? Entonces yo aquí voy a decir que no. No alcanzaste vos, Vic. Me tomó tiempo y dije, pero es que ser virtual tiene muchas cosas ilimitadas. Sí, pero uno, lo que pasa también, mi querido Dios Supremo, es que uno no cae en cuenta de que la corporalidad te da una serie de cosas también, no es gratuito. Sí, yo sé que siempre hablamos de, tus respuestas han sido guardadas, gracias por participar. Equipo de Arca, me guardaron las respuestas. ¿Sí? Y uno se puede antojar, pero toma en cuenta que es que no es ser corpóreo más digital, es ser solo digital. ¿Sí? Es sentir que solamente vas a ser digital. Oh, that's clever. Oh, qué inteligente. Me pregunto si eso lo he pensado yo. ¿También funciona? Necesito saber qué le ha pasado. I think so. It's doing something. En una prisión, en este caso digital, en una prisión. Espera, estoy intentando encontrarla. Por favor, que esté a salvo. Mercurio, Venus, la Tierra. Podemos, escaneamos en la Tierra. Busca el arca. No está en el arca. Acá. ¿Dónde estamos? ¿Será que estamos en otro planeta? A mí me parece que... Uy. ¿Dónde? ¿Dónde estaremos? Escaneemos aquí. No aparece. A ver si está en Colombia. No, está en Brasil. Por acá en la Patagonia, Argentina, Uruguay, Brasil. No, en México. Otro pedazo de México, Estados Unidos, de esa de Estados Unidos, yo también lo pensé, pero
Canadá, por allá arriba. Llegando como a Groenlandia, me parece que es esto. No hemos buscado en Estados Unidos donde pasa lo divertido, pero mira que no. Vamos a ver si está en Rusia. Ahí está la parte europea. Oiga, nada. Nada. No, yo creo que está en otro planeta. Va a estar en otro planeta. Por eso ese planeta es como de agua. Sí, no está acá. No está acá, definitivamente. Acá no está, mis amigos. Vámonos atrás. Vámonos a Venus. Ay, pero tampoco está ahí. No, pero yo miré todo lado. A ver acá. Ampliamos el mapa. Y no tengo idea dónde puede estar. Va a hacerte casi volver a la Tierra en el océano, si es que me pasa. Ah, sí, el arca está dentro del sector. Sí, está acá. Está en el océano. Ay, pues claro. Va a estar en el océano. Tienes toda la razón, Dios supremo. Porque igual estamos en el agua. Creo que los únicos que no hemos mirado son este, por ejemplo. Está por acá. ¡Setao, querida! ¿Cómo vas? Saludemos a Setao. Y es un arca. ¿Cómo va, Setao? Si es un arca, debe estar en el agua. No, pero tampoco, Oli. Ahí. Y qué arca para estar escurriza. Aquí yo ya había mirado, pero... ¿Será por acá? ¿Cómo vas, querida? ¿Cómo no darte semejante bienvenida? ¡Qué cosa tan escondida! Mis amigos, me avisan si llegamos a 15 personas para hacer otro sorteo, ¿no? Miremos acá arriba. Por acá, por Reino Unido. Vamos bien, querida, buscando un arca, pero no la encontramos. No tenemos ni idea. Va a tener que mirar una a una. Con calma. ¿Y qué arca tan escondida? Ya, no. No, es que no la encuentro. Debe ser donde mueva más allá. Está como por acá. A ver, así ven que casi llega. Vea, está que llega, va a ser acá arriba. Ay. Y no, ahora sí se bajó mucho. Este ya, ¿cierto? Estoy mirando uno a uno. Estamos buscando. Ya te ponemos en contexto. Ay, estamos buscando un arca, como el arca de Noé. En donde nos fuimos, se fueron todos los seres humanos en el futuro, pero en archivos digitales. Y ahí estuvo. Ay, casi que no le encontramos el arca. Está ahí. Uy, ¿ahora qué? Bueno, miren que se va alargando. Chiquito. Uy, está por acá. A ver. No. Creo que es por acá arriba. Sí, mire, 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 mire. Casi. A ver, acá, Tau. Y listo. La estamos encontrando. Uy. Sector a escanear para lag.
Vamos a mirar a ver si es acá. No. Tiene pinta de estar al otro extremo, como por acá. Ya. De una. Y tan bacano como ampliando el minijuego. Está bonito. I found it. It's at a la he encontrado. Está en un centro. O oh, no, está en la tierra. Y tan cerca de ti. Casi lo consigue. Maldita sea, ese estado no podría resistir mucho tiempo. Como mucho un par de décadas. Eso no es mucho para construir un futuro. Si llegáramos hasta allá, ¿podríamos montar en el arca? Supongo, pero en este momento no soy muy flexible. Bueno, miren lo interesante. Está en Tau. El arca en donde está, está en una condición donde no puede sobrevivir sino más de dos décadas, y unas décadas, no dijo cuántas, digamos tres décadas, es decir, 30 años, 40 años, pero obviamente el cometa que ha caído o va a caer daña toda la Tierra por mucho tiempo. Necesitaban una cosa que se saliera a la Tierra. Es verdad, muchas gracias por el Moonlighter, Doug, le tenía mucha... qué bueno, mi querida amiga. Espero lo disfruten muchísimo. Hoy ya regalamos el primero, pero ya saben ustedes que si llegamos a 15, regalaremos el segundo juego. Me encargaré de que lleguemos hasta allí. Puedo moverme, saltar, nadar, más o menos. Y estás atascada en el aeropuerto, el Omnitool. Yo te llevo allí y tú me indicas qué hacer. Eso suena muy arriesgado. Además, no me gusta la idea que me lleves por ahí. Vamos, Catherine, es lo que tú querías hacer, tu misión final. Vamos a lanzar el arca. Necesitamos encontrar la manera de entrar en la vida. No se puede utilizar el escalador. Sí, probablemente tendremos que ir a Zeta y rezar para que Dumbat siga funcionando. Vale, vamos a Zeta. No lo sé, está muy lejos. Catherine, mira a tu alrededor. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Quizás todavía hay un tren lanzadera que funcione y que pueda llevarnos a Zeta. No dude. Echa un vistazo alrededor. Si la cosa no funciona, iré andando. De acuerdo, voy a desconectarme de esta cosa. No olvides llevarme contigo. No lo olvidaré. ¿Es nuevo ángulo de la cámara? ¿No le has puesto marquito esta noche? Yo estoy loca. No, no le he puesto marquito porque con el marquito me queda más reducida. ¿Dónde la has metido? Estoy esperando. Hay un momento esa señora, así que... Bueno, como no nos va a acosar, ¿sí? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Irnos a Z, ¿no? ¿Pero cómo llegamos a Z? Entonces, no le quise poner marquito porque me parece que me permite un mejor manejo de cámara. Y... para el canal que tengo en TikTok, estoy dejando el marquito. O sea, tú sabes que a mí me gusta el canal irlo cambiando. De hecho, cuando transmito con PC, vas a ver un ángulo distinto, vas a ver una cámara distinta. Siempre me gusta generar así modificaciones. Ah, pero puedes buscar marquitos cuadrados. ¿Sabes cómo lo quiero? Quiero ver si me hago un marquito... un marquito dinámico, como un tema dinámico. Ahí iremos haciendo, mi querida Zetao. Porque sí me gusta generar cosas. Siempre me gusta. O sea, quisiera un marquito como que en los orillos, acá en los orillos, se vea como una, como un efecto. Tengo uno, pero quiero ver si pongo otro. ¿Dónde te has metido? Estoy esperando. Ay, pero voy por ella. Espéreme. No, no era ahí. Que viendo tan mal. Se me hace tan raro porque estoy viendo yo mal así. Bueno, se me hace raro, ¿no? Fue un golpe que nos dieron. Con animación, sí. Espera, vale, pero asegúrate de volver a conectarme en algún momento. Pero me toca en este computador, en el otro de punto. Conectar Omnitool para operar. ¿A dónde lo conectamos? No la llevamos, ¿cierto? Sí. Creo que es lo que pasó. Creo que nos llevamos a la muchacha. Acá estoy. Sí, con animación hay unas cosas como bonitas que se pueden hacer. Ahorita, digamos que yo siempre trato de hacer ajustes en sonidos, en imagen, en, con los juegos. Ahorita estamos en todas las transmisiones regalando por lo menos un juego. Aquí no había entrado, tengo ganas de hacer chisme. Uy, mira. Y qué tal no hubiera entrado, me pierdo esto.
Oh, estos son como flashback. Sí, señor, es un... Es terror muy tipo Soma. Con muy buen sonido. Ay, mira. ¿Qué tal no hubiera hecho esto? Me mejoró. Otro tú y ahora somos otros. Vean los trajes de buceo. Ya estamos viendo bien. Pero antes de irme... Es más de terror de suspenso. Sí tiene momentos donde nos asustan. No toca seguir corriendo. Esto ya... Estamos en Lambda. Bueno, nada, creo que debemos salir. ¿Qué diría? Sí, vea. ¿Y dónde lo ponemos? Acá. Listo, fuimos. Y ahora esto se llena de agua. Véalo. Claustrofobia. Tiene elementos a lo BioShock, ¿no? Aunque con mucha menos acción. BioShock es uno de los juegos que vamos a traer en breve al canal. La saga BioShock. ¿Y ahora para dónde vamos? Creo que debemos ir al tren. Sí, tiene unos elementos, aunque es mucho más Walking Simulator, ¿no? Eso sí, claramente el juego... A ver... Uy, ojo. Metámonos acá. Ahí. Ok, ¿qué es esto? Embarcación de emergencia Curry 4. Hey, Simon, ¿me oyes? Te oigo. Voy a poner esto en marcha. Espera, va a intentarlo. Oh, qué genial, vea, ¿eh? Me recordó a Close to the Sun. Tiene su estilo, ¿no? Ese no lo he jugado. Lo tengo que tener al canal. Lo he estado regalando y no lo he jugado yo acá. Esa embarcación de emergencia viene de la Curry. Era una nave que se reeditó en Telam. Lo recomienda aceptado. Me parece un buen plan. Voy a guardar la información de seguridad y actualizar el monitor. Ya está. Te ayudará a desplazarte. ¿Lo recomiendas, mi querida Zetao? Imagino que ya podemos salir. Listo. Sí. Y salgamos. ¿Será que nos movimos o seguimos en el mismo sitio? No, seguimos en el mismo sitio. Si le hace falta el juego un poquito más de pista, ¿no? Como vaya para allá, haga eso. ¿Será que tenemos que volver acá? Yo no creo que estábamos ahí. En Lambda. ¿Será? Yo no creo que haya que volver a Lambda. Creo que toca ir a este otro lado. Eso sí, como buen Walking Simulator nos deja vendidos. Como haga lo que mejor sepa hacer. A ver. No. Vámonos por acá. Carajo, qué vaina. No luego, pero se mira interesante. Sí. Yo lo quiero traer acá porque sí, se parece mucho a... De hecho, a BioShock tiene como elementos. Sino que obviamente quiero primero jugar acá al BioShock. Pero eso que esto de son... Hay unos también muy buenos. Hay tanto juego que quiero traerles, mis amigos. Pero bueno, ahí llegarán poco a poco. Estoy perdido. Bueno, hay una luz. Hay una luz. Sí, sí. Igual lo que tengo claro es que toca moverse porque...
Esa es la virtud que tenemos. Nosotros tenemos movimiento. ¿Y qué es lo que esta gente no tiene? A ver. ¿Hasta dónde iremos? Yo me gané un sorteo y lo pedí. Lo poco que he jugado me ha parecido muy buen juego. ¡Qué bueno! Ya lo traeremos acá. Y lo que clasificaría es como terror, Zetao, ese Close de Zone. A mí me parece que no, Close de Zone. Sigamos. Zetao me dio unos juegos muy sabrositos. Ahora, ustedes saben que en la tienda tengo juegos para todos los gustos. Y tengo unos juegos de sorpresa. Hay unos muy buenos que curiosamente que algunos ni vieron. Ayer había puesto y yo dije, se lo van a pedir. Y no, sí lo pidieron, pero nadie más lo pidió. Y ya ellos se lo llevaron. Puse el más reciente de Remodeled, que es un juego de terror. Salió el año pasado. Tuvo fallas. De hecho, lo voy a traer al canal. Ese juego lo quiero jugar porque yo jugué el anterior. Y se lo llevó un amigo español que llegó ayer. ¿Quién sabe si nos visite hoy? Dijo que iba a pasar, pero pues es que en España obviamente la diferencia horaria es fuerte. El Remodeler, sí señor. Pero el Remodeler, el último. Ni siquiera el anterior, sino el último, último, último. Y tengo ahí en la tienda un juegazo. Y tampoco lo han visto. Bueno, es que, claro, juegazos para mi gusto. ¿Sí? Porque pues puede que para ustedes sean otros que sean juegazos. Hay unos que están... que yo no creo que yo jugaría, pero que es un juego de auténtico culto, por ejemplo. Y ahí está. Ciro Pillano, no lo he visto. Yo pensé que nadie lo tomaría. ¿De qué estábamos hablando? No le escuché lo último que me dijo y ya me olvidé de qué estábamos hablando. Ah, te estaba preguntando si el juego que tienes, el de Close the Zone, ¿en qué género lo calificarías? ¿Lo calificarías de terror o suspenso? ¿Cómo lo calificarías? Mira, estoy más perdido acá sin saber para dónde agarrar. ¿Me estoy devolviendo? Que no quiero correr tanto que después. Voy a hacerlo ya. Suspenso, terror. Uy, qué genial. Como este, casi. Más suspenso. Es que no quería volver a Lambda. No quería volver a Lambda porque ya estuvimos. Pero parece que toca volver a Lambda. No sabes lo que va a pasar y eso te intriga. No se puede invertir el proceso. Ay. Dejaron que nos pudiéramos. Ojo con ese. Ese me pone así todo mal. Llora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrale! 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 Se le acabó la suerte. La muerte es lo único que puede. Uy. Nos salvamos. Nos salvamos. Esa cosa va atrás de nosotros. Y no nos quiere. Ah, creo que ahora sí puedo ir al tren. Pero ¿cómo fue? Yo me acuerdo que nosotros llegamos a una cosa. Ay, pero tengo por acá tal vez. Vea, por acá. Pero acá ya estuvimos. Tanta cosa y volvimos. Hagámoslo otra vez, a ver si es que me toca hacer algo que no he hecho. ¡A hidratarse! ¡Lord Chevy! Y estirarse. ¡Uy, me sienta! ¡Oh! 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 ¡Uy! Listo. Vamos a volver a ver si es que necesitamos... volver a ponerla acá. No,
Ah, mira, es que tengo que volver a poner acá porque volvimos, pero no. Ah, mira, de que me tenga que ir es al otro lado, al otro extremo. O sea, salir por el otro lado, ¿será? O sea, por acá. Ay, claro, tenía que irme por acá. ¡Dale, Zetao! Ya regresa nuestra querida Zetao. Me da la impresión de que tengo que buscar la salida de acá. Oh, oh. Oh, oh. Ay, Dios. No me gusta cómo suena eso, así que avancemos. Se la aparta mejor. Oh, oh. Vamos por acá. Antes de irme, quiero mirar. Y cerramos acá esta puerta. Algo me dice que es lo mejor. A ver, sigamos. ¿Y ahora para dónde? Derecha. Miremos acá. Y qué confusión, me confundí porque yo aquí había estado. Esperen que me estoy devolviendo y no es la idea. ¿Qué pasa? Sí, es que me devolví. Si vieron mis amigos, por eso no. ¿Qué faltará? Falta, la estoy mirando a ver si falta algo. Ay. No, no hay nadie en estas cosas. Lo único que sé es que se oscureció. Seguimos mirando. Voy a estar acá. Un momento. Acá sería el otro punto. Ah, aquí era donde estaba nuestro. Aquí quedamos. No, pero me devolvió completo. Pensé que era por el otro lado de la salida. Me estaba ilusionando, pero no. Pero no, parece que el camino solamente es este. No, no es. ¡Dale, padrecito! Un abrazo, amo mucho, padrecito. Muchas gracias por haber venido, padre amado. Si me agacho. Uy, no, por ahí no quepo. Tengo que encontrar el ítem. Tengo que saber qué hacer. Es que no puedo salir por acá. ¿Qué me estará faltando? No. ¿Qué estaré dejando pasar por alto? ¿Qué se me estará pasando? Algo no estoy viendo. Pero voy a cerrar esta puerta un momento. No. ¿Qué podría ser? ¿Y qué puede ser si es que no soy yo? No hay como una lista de objetivos. Sí, eso sí, estos tienen estos juegos.
que no te dice nada, absolutamente nada, sino te toca a la topa tolondra. De modo, me va a tocar salir por la misma puerta, pero. Pero no quería. No quería salir por la misma, Dios supremo. Sé que estoy terco. Momento. Mirando, pero mira que hay algo más. ¿Qué es eso? Pero es que siento que puede haber algo que se me esté pasando. Ay, pero nada. Algún detalle que esté dejando pasar por alto. Piensa que ahorita descubrimos eso. Aquí es que no quepo. Ay. Me ilusiono, pero no. ¿Qué más podrá hacer, hombre? Sigamos de todos modos. Nada de vuelta, añicos, suelta nada. ¿Qué estaré dejando atrás? ¿Qué no estaré viendo? ¿Qué estará pasándose? Yo pensé que era acá, pero no. No, nada, me tocó volver al mismo punto y buscar una salida distinta. Pues nada, ni modo. Acá ya estuvimos, ya hicimos todo lo que había para hacer. Ya todo, absolutamente. Así que nada, tocó salir. A ver acá. Nada. Nada que reaccione, ¿no? Así que a salir. Vamos a ir con calma. Vamos a ir con calma. Y miramos. No hay nada que hacer. Tener toda la calma del mundo. Eso. Toca con calmita. Sí, no hay de otra, mi querido Bosby. De verdad, uno en este juego se afana y se equivoca. Aquí fue donde llegamos. No sé si acá es que me esté faltando algo que no haya hecho. Pero no, mira, ya no. Lo que había que hacer acá ya se hizo. Porque es que no nos deja ni siquiera arrancar. ¿Será que tengo que encerrarme? No. No, es que no, ya aquí. No sé. Se abre nuevamente. A ver si aquí cerrando las de afuera. No, miremos atrás si es que se me quedó algo por acá. No, igual no creo que esta nave vaya a salir de acá. Se abre un cerrando. Entonces acá salgamos. Lambda. Ah, ya, un momento. Que lambda, llegamos acá. Vámonos por acá. Miren, arriba hay una. Puede ser que se nos bota. Uy.
¿Se acuerdan que hubo uno que nos atacaba? Pero no, no parece ser ese. ¿Y esa cosa qué? No. Pensé que la podíamos agarrar, pero no. Un dron acuático. Oye, pero eso no... O no lo habíamos visto, o por acá no nos habíamos metido. Vean, acá hay una ruta completa hacia el fondo que yo debo seguir. Esto yo no lo había visto. Vamos con calma. ¿Qué fue? ¿Quién nos está atacando? Con calma, de todos modos miremos con calma, porque me pongo a acelerar y pierdo. Sigamos por acá. Vamos, porque creo que voy por el camino que debe ser. Creo. No estoy seguro. Seguir las luces debe llevar a algo. Y acá hay una roja. Pero de pronto la pudiera abrir, ¿no? Sí, mira, 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 mira. Pudimos entrar. Hemos entrado. A ver eso. Vamos por acá. A ver, ¿a dónde llegamos? Sea donde sea. Estamos avanzando. Por lo menos aquí no habíamos estado, ¿no? Un nuevo acceso. Es que me se pierde uno acá con una facilidad. Pero nada, no me va a desanimar. Baja. Sigamos explorando. Muy a lo carácter de Soma, de poder manipular los objetos. Acá entramos, ¿cierto? Entonces miremos por este lado. Ay, pero está cerrado, no. Aquí fue por donde entramos, ¿cierto? Sí. Un momento. No me voy a desanimar tan rápido. Sin pensar si es que acá falta algo. Es que esta roca la podemos mover. ¿Será que sirve para algo? Vamos a volver a subir. Si es que acá arriba hay algo que no... que pase por alto. Que muy posiblemente pase por alto. Ay, por ahí no me puedo meter. Un momentico para este lado. Vea, vea lo que estaba pasando por alto. Ah. No nos rindamos. Sigue. Ya, por fin parece que encontramos una nueva ruta. Miremos para ambos lados, no hay sea. Sea lo que sea, encontramos nueva ruta. Y salimos a otro punto. ¿Y ahora qué? Accedimos a una nueva zona. Muy bonita, ¿eh? Por demás. Ay, se me atrancó. Ya. Ay. ¿Qué pasa?
Mírelo. Listo, Iván. Está atrás. Uy, ¿qué era eso? ¿Sí vieron? Había alguien allá adelante y se desapareció. Carajos. Nada, sigamos. Qué susto. Allá hay algo. O había algo. Sigamos que por acá. Está muy chévere ese recorrido así, ¿no? Por acá, sí. Uf. Se hace falta un poquito un caminito que lo direccione a uno, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Es la música. La música nos puede ayudar. Ay. Que estamos llegando a algo por la música, pero sí, vámonos por acá. Metámonos por acá, sí, mire, llegamos a algo. A algo llegamos. Nuevamente. Eso es. ¿Será eso? Ah, está trancado. Sigamos. Oiga, nos costó trabajo, pero avanzamos. Uy, ¿aquí qué? ¿Acá qué? Creo que tengo que saltar hasta este lado, ¿sí o no? Jerónimo. Ay, no llegué. Pues nada, toca seguir intentando. Porque esta puerta no. Ah, no, sí se deja, sí se deja. Mentiras que no. Haga puerta. Oh. Acá nos caemos, entonces debe ser más arriba. Me gusta muchísimo la ambientación que tiene este juego, insisto, el sonido. Me parece muy bien jalado. Y cuando hablo de ambientación es directamente el ambiente. Uno se siente en el agua, siente un recorrido inhóspito. Inquietante, al fin y al cabo el agua no es nuestro estado natural. Nuestro estado natural es más tierra. Ay, 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 espera que se cerró. Ay, se cerró la peta. Ah. Ya metámonos porque como que se cierra. Oh, avanzamos, avanzamos, ¿sí vieron? Vale, ya estamos. Vamos a buscar una embarcación que funcione. Uy, avanzamos por fin. Pero ahora necesitamos buscar una embarcación que funcione. Volvió a grabar. Y curioso que grabó en dos momentos súper seguidos. Muy de acuerdo, la ambientación y el sonido son bien recibidas. Sí, cierto, es... Aquí es en donde uno nota que un juego no tiene que ser, pues, la vanguardia a nivel gráfico para que destaque. A ver, listo. Y pero también tiene uno que no descacharse. Ahora sí. Listo. Porque perderse es relativamente fácil. Esto lo hacen de aposta. El cielo está negro y cubierto de humo. El océano está oscuro, increíblemente oscuro. Veo tierra firme en la distancia. Según el sistema de navegación, se trata de Lisboa y de la costa de Portugal.
creo que en parte de ahí el éxito de este Soma. Sí, algún indicio de vida, cambio, Hooper. Están llamas, todo está en llamas. Las llamas llegan hasta el cielo, es irreal. ¿Algún indicio de vida? Nada, aparte de una gigantesca tormenta de fuego que cubre el continente. No, aquí no hay nada. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, de vuelta! ¡Miren para otro lado! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡No lo miren! ¡Uy! Oiga, si lo miro... ¡Ay, córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Que esa cosa no es buena! ¡Ay, ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, por acá no! ¡Vamos! Es que no me gusta correr porque ahí me pierdo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me le caigo! ¡Casi me voy a donde estaba! ¡Y qué susto verlo ahí de frente! ¡Ay, pero me encerré! ¡Ay, no puede ser! ¡Métase acá! ¡Ay! ¡No! ¡Escóndase acá! ¡Escóndase! ¡Ay! ¡Me vio, me vio! ¡Fue pucha! ¡Fue máquina! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ese monstruo que es tan horrible! Tengo miedo. Es que me deja muy mal, vean. Curiosamente, ese monstruo... Cuando yo veo una especie de cosa que funciona como un flashback, como un recuerdo, me mejoro. Ahora acá. Ah. No está trancada, parece, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Abra puerta! ¡Abra puerta! ¡Abra puerta! ¡Ay, no! Por acá. Asomamos una sombra espectral del miedo. Uy. Pero es que no sé cómo hacer para... Ay, me va a volver a pegar. Es que pudiera abrir esta puerta. Guárdale que se fue. Esta cosa verde puede ser la clave. Mueve en círculo. Muévela. ¡Coja la escalera! ¡Coja la escalera! ¡Cógela y vaya! ¡Ay! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡Que ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Oh. Ahora sí miremos. ¡Chisme! ¡Chisme! ¿Y esto lo puedo cerrar? ¡Uf! Y ahí acabó el avance. ¿Qué es esto? Algo me dice que... Ah, no. Pensé que podíamos cerrar esa puerta, pero no. Oiga, qué cosa tan miedosa. Qué cosa tan espantosa. Uf. Corre la puerta. Eso sí. Por acá. Obviamente estoy probando distintas rutas, ¿no? Esto es un baño. Ajá, vea pues. No, pues una taza aquí poco sirve. Sigamos. Ahí ya sube, ¿sí o no? F22. Una sombra espectral de miedo. Es muy curioso porque fíjate, me ataca pero no me mata.
Algo me dice que debe ser por acá, pero antes de meterme aquí ya quiero mirar otro poquito. Mira, mira, mira los televisores, lo que... Esto era como los planos en donde se metía nuestro chip. Ojo que no me quiero perder. Cierto, no te ha causado ni un daño. No, me deja muy lastimado. Es claro que toca... ¡Ay, mírelo! Oiga, pero es que mire que tiene una forma rarísima. ¡No lo mire mucho! ¡Y carajo! ¿No funciona? A mí... No, tocó ser... Métase. Métase acá. Actívelo. ¿Qué? Oh, lo has conseguido. Esto es mucho mejor. A ver si podemos hacer que esta cosa se mueva. Espera, ¿qué? Los bloqueos de seguridad están bloqueando la salida de la embarcación. ¿Estás de broma? ¿Crees que este barco podría estar en una emergencia peor? Está en el fondo del mar. Entonces mire la sala de motores a ver si puedes averiguar lo que está saliendo, un mecanismo para anularlo o algo así. Mira, bueno, hay monstruos, como los que vimos en el otro lado, más motivos para irnos. ¿Qué? Venga, ya sabes cómo es esto, no los miren ni te acerques demasiado, afectará tus circuitos. ¡Ojo! No lo mire, tenemos que salir aquí. No lo sé, no sé, no sé, me voy. Ojo a lo que dijo. No los miren ni te acerques porque afectarás tus circuitos. ¿Qué circuitos? ¿Los de los robots que nos persiguen o los nuestros? Acá hay algo extraño. Está bien, tenemos que hacer que sepa que es una emergencia. Mantener las distancias, no mirarlos. Ay, nos tocó salir. ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde? ¿Por acá? Acá ya estuvimos, ¿cierto? Sí, claro, acá fue donde... De donde venimos. Sería como... ¿Quieres un robot? Es que yo a rato sentado estoy sospechando que yo ya soy un robot. Tenemos un traje de buzo y saltamos y cosas... ¡Ay, mírelo, 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 mírelo! ¡Ah! ¿Sí ven por qué me afecta a mí? Una gente muy estropeada. Gente resucitada, ¿vuelta a la vida? Bueno, ya no lo es. Gente vuelta a la vida. Es que es lo interesante. Es, o sea, nos volvieron cibernéticos. Y otra gente llega y la vuelve otra vez como a la vida, pero vuelven zombificados. Pero cuando nos ven nos afecta muchísimo. Oh, métete por acá. Es que quería ir allá donde está el zombie, pero no, el coso ese. Y ahora sí, quería entrar acá. Vea, 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 acá, acá, acá. No. ¡Ay, ahí viene! Ahí está. Atención a la tripulación. Os habla el capitán. Los últimos esfuerzos por obtener, detener el cometa han fracasado. El impacto es inminente. ¡Ay, ay! No soy... ¿Ya dónde terminamos? Sí, en que me noquea, pero no me mata. Ni modo, toca seguir. Acá fue donde quedamos, ¿cierto? Sí. ¿Por qué esta cosa nos noquea, pero no nos mata? A ver, ¿podemos subir por acá? El impacto es inminente.
pasa? ¿Qué pasa? Pero no es acá tampoco. Ah, un momento. ¡Epa, Juancho! ¡Grande, mi querido Juancho! ¿Será que puedo entrar acá? Ay, ¿cómo hago para...? Porque miren que allá hay una escalera. Vamos a ver, si saltamos acá. A ver. Uy. Y si se agacha. ¡Adiós, mi querida Zeta! Como una vez, mire, 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 si va a poder entrar. ¿O no? No, me emocioné, pero no. A ver. No he podido. ¿Cómo más? Bien jugado. ¿Cómo vas, mi querido Juancho? Es que estoy tratando de ver esa escalera. ¿Sí la ven? Si esa escalera me lleva a algo. Pero no lo debo entregar. Vean eso. A ver acá. Ay, no. Un momento, eso quiere decir que... A ver acá. No. Estaba pensando y podíamos saltar acá, pero no. El barco está... Es que está muy caído este barco. No, tenemos que ir por otro. Por otro lado. ¡Qué camello! ¡Uy! Pero está en el agüita, no podría simplemente nadar. No, no me deja nadar. Por eso yo sospecho que no soy tan humano. Aunque tenemos un traje de búho. De búho. De buzo. Viendo, descansando y dispuesto a ver un rato, pero antes acá juicioso. ¡Qué bien, mi querido Juancho! ¡Ay, mírenlo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, vámonos de aquí! Sea lo que sea, esa cosa no tiene buena intención conmigo. Vámonos de acá, vámonos abajo, a ver si es que está esa abajo. Bajamos. Mira, aquí sí pude bajar. Lo dejaría encerrado, pero no me parece que me convenga. Tenemos que buscar como una cabina, algo. Ay. Marca cierto bloqueo. No, y pierdo el reflejo cuando aparece ese robot. O ese extrañísimo ser. Me parece que todo se parece tanto. Que realmente es difícil, ¿no? Esto es una evolución del Walking Simulator. Muy bien pensada. Me hacen un pequeño resumen de Soma. No entiendo mucho. Te contamos y te hacemos un pequeño resumen con muchísimo gusto. Imagínate que a nosotros nos hicieron, para ponerte un ejemplo, es como si nos hicieran un electroencefalograma. Entonces nos ponen un aparato acá. Y cuando despertamos, despertamos ahí, en este sitio extraño. Resulta que hemos despertado en el futuro porque nuestra conexión acá, la que nos pusieron, hizo enlace con una conexión que habían hecho en el futuro. Y resulta que esa conexión que habían hecho en el futuro ha hecho que los seres humanos se vuelvan todos como digitales, como células digitales acá, al interior de este aparato, ¿sí? Por eso cada vez que vemos una persona, ya están vueltas a ser robot. ¿Por qué lo hicieron? Porque era una manera de que todos quedaran encapsulados en un dispositivo así, para darte el ejemplo, y ese dispositivo poderlo enviar a otro planeta o en el mismo planeta Tierra, así cayera el cometa que cayó, pudiéramos sobrevivir. Y estamos ahí. Pero resulta que donde quedó este dispositivo, donde está toda la información de los seres humanos, todos los que la posibilidad de que sobrevivan, así sea digitalmente, quedó en un mal sitio y apenas va a sobrevivir unos 30, 40 años. Y pues obviamente no va a aguantar el apocalipsis. Esa es la idea.
Cángel, yo asumo, presumo que hasta la medianoche, un poquito más. Mañana es festivo en mi país, ¿sí? Pero pues hasta la media hora, medianoche, sí veo que estamos más o menos los mismos. Porque si se me empiezan a ir, obviamente termino un poquito más temprano, pero creo que hasta la medianoche. ¿Por qué, mi querido Cángel? A ver acá. Voy a Colombia. Y tu misión es recuperar esa cosa. Mi misión es llevar a, sí, recuperar esta cosita para poderla dejar en un sitio seguro donde la humanidad pueda sobrevivir, así sea en este cosito pequeño, durante miles de años, y así se salven, y ya después una tecnología futura pues logre hacer que vuelvan a una entidad corpórea, por lo menos no mueran. Yo no sé si tú has visto un capítulo de Los Simpsons donde Homero así sobrevive como en una cosa digital muchos años, que sobrevive dentro de un computador, algo así. Un argumento bien interesante. Bien, bien interesante. ¿Esto qué es? A ver acá. Pero hay algo, o sea, y queremos movernos en este barco. Lastimosamente el barco se siente estable. Entonces no entra en alerta y por eso no se mueve. ¿Cuántos festivos tenemos? Uy, al año, somos de los países que más festivos tenemos. Lo que pasa es que eso a veces se traduce pensando que Colombia es un país como de no trabajo, y no es tan cierto. Colombia es un país con mucho turismo. Y dos, Colombia no tiene, digamos, a finales de año, las vacaciones no son tan extensas pegadas, ¿sí? Son 15 días. En otros países lo que se acostumbra muchas veces es que la gente descansa un mes, hasta dos, hasta tres meses muchas veces, pero en una sola jornada. ¿Sí? Por lo menos un mes. Tú escucharás que en otros países la gente, cuando tiene vacaciones, se va un mes completo. Se va a la familia a otro lado. Acá no están acostumbrados. Acá lo que sí hay es puentes, y la gente sale con mucha frecuencia a cada puente. Sí, Zetao. Acá se es. Acá las jornadas de vacaciones laborales usualmente se planifican 15 días. Claro, hay gente que guarda más y logra hacer más días de vacaciones, pero no es lo común, porque igual los colegios y todo, pues, ya entran. Uno ve que en las películas americanas, sobre todo las antiguas norteamericanas, sí, las vacaciones son 15 días. Oficialmente son 15 días. Pasa que uno obviamente aproveche ver los puentes y cosas así, entonces termina teniendo más. Pero vacaciones es corta. Claro, en el colegio son más largas, pero eso sí, digamos, lo que sí nos diferencia es que al mes, casi todos los meses, tenemos lunes festivos. Entonces hay muchos lunes que no se trabaja. Por ejemplo, mañana no trabajamos, descansamos unas por otras. No sé si me hago entender en la figura. Carajo, no encuentro lo que estamos, lo que necesitamos. Lo único que sé es que el monstruo ya viene, porque ya está sonando. Esos colombianos bárbaros son flojos. No, no crees. Este es un país. Mira que el colombiano, por ejemplo, es muy madrugador. Si tú te fijas en mis horarios de sueño, tú vas a notar que yo no duermo mucho. Es broma. Mírate, amare, yo sé. Y pareciera que somos... Ay, esto, lo que sea, creo que esto hay que agarrarlo. Sí, señor, vea. Y... Ah. Ah. Uy, ¿qué pasó? Creo que aquí, ahora sí como que puedo subir. Algo me dice que como que ya puedo subir. Ah,
algo me dice que puede hacer una subida o algo. Claro, si encontrara lo que tengo que... Ay, cómo me hace falta un mapa. Eso sí es como Soma, ¿no? Estoy perdido. Me he perdido. A ver acá. Ay, no sé por dónde, Omar. ¡Hola, Pesky! ¡Bienvenido! Ah, miren, ya está. Yo no sé por qué, pero me da la impresión de que ya con lo que hice podemos avanzar. Pero ahora tengo que encontrar la salida. A ver, por acá. Por acá. Por aquí. ¿No he tomado agua? ¡Ay, perdóname! Va por ti, mi amigo. ¡Ay, me volví a perder! ¡Me volví a perder! ¡Me volví a perder! Tengo que encontrar unas escaleras. ¡Acá están! Y algo me dice que como que ya. Vamos a ver si es así. Si ya me puedo ir. El problema es que acá está el picharrejo, ¿no? Ay, ahí está. Vamos. ¿Qué es que deberíamos intentar ir a la superficie? No, el cometa ha hecho algo radical en la atmósfera. Veo que vuelve a estar como antes. Temía que dijeras eso. Convencer al barco de que estoy en emergencia. No, no hemos podido. Ay, todavía no. Todavía no. Puedo convencer al barco que esto es una emergencia. Pero no sé cómo lo convenció este barco. De que estamos en una situación grave. Muy grave. Dale, mi querido Dios Supremo. Muy juicioso Dios Supremo. Siempre se acuesta temprano. Abrazo grande, mi querido Dios Supremo. Descansa. Me encanta haberte visto por acá hoy. Cuídate mucho, mi amigo. Bajemos. Uy. Otro poquito. Oiga, pero aquí había algo. Perdón. Es que me quedé con una duda si acá. No, parece que no. No es tan temprano. No, pero a mí siempre me llama la atención que su merced es muy religioso para la acostada. Siempre a las 11 de la noche, hora colombiana, un poquito antes, se va a acostar. Es muy juicioso, eso está muy bien. A ver, seguimos por acá. Y claro que serás más que bienvenido siempre. ¿Por dónde? Algo debe haber para que el barco pierda su tranquilidad y diga, tenemos que movernos, que es lo que ha pasado, que no se mueve. Pero no encuentro. ¿Será allá? El cielo está negro y cubierto de humo. El océano está oscuro. Increíblemente oscuro. Veo tierra firme en la distancia.
Yo creo que tengo que ir al otro lado. A ver, por acá. Pero ¿cómo llego allá? Me estoy preparando la cena. Vamos bien, querida. Estamos tratando de buscar un... ¿un qué? Una... algo que haga que el barco se sienta inestable. Pero no hemos podido... a ver acá. Pero no hemos podido. Es un camello. A ver. Ay, qué cosa con este barquito. Barquito de papel. Una embarcación, pues. ¿Sí ven? A ver, por acá. Sí, el sistema naval se trata del idioma y de la cosa. Eso ya lo vemos. Yo creo que tengo que ir allá. Todo está en llamas. Dale, querida. Igual, ustedes saben, si llegamos hoy a 15, hago un segundo sorteo. Pero creo que no vamos a tener los 15, ya sorteamos uno, ¿no? Y de pronto, hoy para cerrar, sorteamos otro juego si estamos más de 10 en ese, o 10 en ese momento. Pero ya cuando vayamos a cerrar. ¡Hola, Mastod! ¡Bienvenido! Muy bienvenido, mi amigo. ¡Saludemos a Mastod con Pamparria! ¡Muy bienvenido! ¿Cómo estás, mi querido Mastod? Por acá. Es que no me quiero perder de lo que tengo que hacer aquí. Y es encontrar con una zona de mando en este barco. Oscurísimo. Requete oscuro. Acá será. No, aquí es en donde está, pero no. Es prácticamente al otro lado. Al otro lado del barco. Viendo, ya me pasé el The Walking. Ah, The Walking Dead. Ah, qué bien, mi amigo. Hoy yo espero al final de la transmisión hacer otro sorteo del juego. O cuando lleguemos a 15 personas me avisan. Ahí está, puerta no se abre. Aquí era donde estaba. Es que me tranco. Ah, pero igual tengo que ir allá, Rivera. Tengo que ir allá. Ya somos 3, en cualquier momento llegamos a los 15. Me avisan. A ver, ay no, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro. Sigue por acá. Metámonos por acá, que caramba. No. Acá. Esto es lo que estaba buscando, pero no. Ah, no, aquí fue donde llegamos y no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero ¿saben qué? Tal vez más allá. Por acá. Ay, el barco no sé. Ahí me tico. No. Como buen
juego de Frictional Games, ¿no? El acertijo está al orden del día. Y es que hemos... La otra es que sea ya en el segundo piso que toque hacer algo con el barco, pero la verdad no creo. Yo creo que es en este piso. Pero nada, si no lo conseguimos, va a tocar. Vámonos al segundo piso. A donde estábamos. Ay. Y es tan laberíntico esta parte que resulta muy complejo no perderse. Vean, ahora tengo que llegar allá. Pero ahora, ¿cómo llego allá? A ver, por acá no. Ahora sí, por acá. No. Pero sí, por acá sí puede ser. Eso sí es por acá. Qué fácil perderse y lleva la mamá del pensé de Venus. Sí. Descansa, Cángel. No hagas sos grande. Disculpen si no los haya leído. Es que trato de no perderme en algunos momentos. Es muy fácil perderse en este juego. ¿Eh? Ve acá. Demasiado fácil. Aquí fue donde me encerraron la primera vez. Cerrado. Nada, me voy para arriba. Si ahora sí puedo encontrar nada. Estos juegos tienen eso en común, ¿no? Siempre uno se pierde hasta que da con la pista. Así que vamos a ir con calma a ver qué puede ser lo que necesito para que el barco se sienta que debe moverse. F23, es que debería darle pista a uno por F20 y tal, y uno empezar a buscarlo hasta que encuentre el sitio, pero nada. Emergencia. ¿Crees que esto nos va a llevar a 101 piezas? No veo por qué, no parece estar en buen estado. En buen estado, yo no usaría esa palabra, pero me alegro de tu seguridad. Miren, acá le preguntamos y lo que nos dice es convencer al barco de que esto es una emergencia. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo es lo de RL? Que parece en lo de los puntos. ¿Cómo así RL, mi amigo? Me perdí, mazos. Ahí sí me perdí. Tenemos que convencer al barco que se mueva. Ah, Rocket League. Ay, eso tengo que hacerlo. Porque ese desafío lo consiguieron, ¿cierto? Yo creo que voy a hacer una jornada, un semi-maratón. Y no le puedo llamar. Tú tienes toda la razón. Ah, ya volvió a aparecer el monstruo. ¡Ay, no puede ser el monstruo! ¡El monstruo! ¡Ay, ese monstruo me va a atender feo! Mi amigo, ¿cuándo te dijera yo? Yo creo que... De hecho, ya lo tengo instalado. Yo pensaba hacerlo en un maratón. Incluso había pensado hacer maratón este fin de semana, pero no alcancé. ¡Uy! Oh, yeah. ¡Gracias, Karen!
Pero... ¡Ay, bájese! Es que aquí hubiese algo. ¿Cuándo me juego Rocket League? Tengo que hacerlo. Ustedes saben que yo soy más de jugar en... chistoso. Mucha gente antes pone desafíos de jugar títulos de eso. Yo más bien soy de desafío de jugar eso. Hola Karen, bienvenida. Karen Cole. Me da la impresión de que eres de Colombia, mi amiga. Pero a ver, esperen, les trato de dar una fecha. Yo pensaría que jugaría Rock League. Es que no sé. No sé. Yo era con uno hace un tiempo, pero lo dejé porque salió a mi Switch. Sí, yo soy muy de jugar un juego de solo historia. Pero me ha faltado. Eso es un compromiso que tengo. ¿Cuándo lo pudiéramos jugar? No, sí, yo puedo. Y me gusta. Pero lo que te digo, tengo el canal enfocado al modo historia. Lo hago más es porque hice el compromiso. Entonces no puedo tampoco no cumplirlo. Yo quiero hacerlo de pronto un día que haga maratón. Sino que últimamente no lo he podido hacer y te voy a confesar por qué. Tengo una jornada... ¡Uy! Una jornada muy duras. Muy duras. Entonces... se me ha complicado porque entre semana debo madrugar mucho. Entonces siempre quedo un poco agotado. Y a mí me da la impresión de que yo tengo que llegar es allá arriba. Pero no sé cómo llegar allá. Ay. Ay. ¿Cómo hago para llegar? Pero para la siguiente. El Hollow Knight, sí, lo jugué. No lo he terminado, lo jugué. Es que yo tenía un programa adicional con la universidad donde laboro, pero resulta que ya retomamos el horario presencial. Entonces, mis tiempos están más limitados y no quise fue descuidar mi transmisión diaria. Y para hacerlo, he tenido que empezar casi a las 8:30. Entre semana, cuando el otro tengo que trabajar y terminar a las 11:30. ¿Sí? Ay, 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 está otra vez, me tocó irme. Antes de que me llegara el monstruo ese. Vámonos. Ay, por acá arriba. Esto no lo había visto, señores. Esto por acá no lo había visto. Vamos. Y por eso... jugar sport porque no hay plata para juegos. Y la otra es esa. Yo he visto que ya pues los amigos que vienen saben que traemos juegos así. Pero bueno, sí, lo voy a organizarlo para la próxima maratón. Ah, el Hollow Knight, lo que pasa es que lo jugué más como exhibición, como un día para mostrarlo, porque la verdad me pareció bonito, pero esos juegos que no sé cuándo termine, para serte sincero. No lo sé, lo traeré. Karen, estamos hablando de varias cosas. Primero me presento contigo. Yo también soy de Bogotá, soy de Colombia, soy de Bogotá. Soy Jorge Carán, soy doctor en educación y sociedad, magíster en TIC, psicólogo, mi tesis es sobre videojuegos. Vivo por y para los videojuegos, me gusta investigarlos, me gusta abordarlos, trabajarlos. Y estamos hablando de lo siguiente, ahora sí, para ponerte en contexto. Hace un tiempo puse un desafío y era que jugaría a Rocket League. Y no lo he cumplido. Entonces me preguntan, ay, esto tenía que quitarlo. Oh. Me están preguntando que cuándo lo jugaría. Eres paisana. Eres faisana, sí señora. Que cuando lo jugaría. Y yo hago unas jornadas que son maratones de 12 horas, de 24 en diciembre. Pero últimamente no las he podido hacer, porque entre semana termino. Ay, por fin pude hacer eso.
Hoy me despido, por ahí me despido. Mañana voy a llevar a una amiga a traer a sus padres que te iba a gay. La manejaba a estar dura. Dale, mi querido Lord Chevy. Ay, ¿qué pasó acá? ¡Vale! ¡Ay, apareció! Aviso, colapso de reactor inminente. Procedan a hacer plantación de emergencia. ¡Ay! ¿Qué pasó acá? ¡Úpale! ¿Cómo así que me morí? ¡Ay! Me morí. Se me murió el personaje. A ver, entonces, pero si es esto lo que tengo que hacer. Rápido. Ay, me caí. Rápido. Ay, llegó el personaje. Se vámonos. Vámonos. Colapso del sistema. Vámonos de acá. Vámonos. Ay. Que no me agarre. Ay. Arriba, arriba, arriba. Ay, me agarró. Te pongo en contexto. Ese mozo que ves ahí. Recuerda lo que te había comentado. Los seres humanos en el futuro, para poderse salvar, se volvieron plenamente digitales. De modo tal que entran en circuitos de robótica, como si fuéramos un robot. Pero, por alguna razón, es un poco lo que fue como mostrado, hay unos seres humanos que volvieron a encarnarse. Pero se vuelven a encarnar y nos desestabilizan, además quedan como zombies. Y aquí tenemos que al barco, a la nave, al arca, convencerla que está en peligro. Por eso estoy quitando esos cables. Pero cuando quito los cables, aparece el monstruo y me toca salir corriendo. Eso es lo que ha sucedido. Y tengo que ser más rápido que el monstruo ese. Y no dejarme agarrar. ¡Ay! Rápido. Y no sé si en algún orden en específico o algo. ¡Uy! Mira, mira, mira. Colapso, colapso, colapso. Vámonos. Baja, 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 baja. Ay, allá llegó. Allá llegó. Me va a agarrar. Me va a agarrar. Ay, me agarra. No es que sea rápido, es que cuando saca tres aparece. Sí, puede ser. Puede ser cuando saque tres, pero quite primero los últimos, sí. De pronto se mueve en otro orden. A ver si así sí. Para quedar más cerca de la salida. Buena idea. Voy a mirar un momentico acá. Es que mira que por acá también puedo salir. Ah, pero acá no hay. No me. ¿Va a hacer de caso? A ver qué pasa. Listo. Primero. Segundo. Tercero. Tú tenías razón. Quito los tres y aparece. Ahí me vio. Colapso. Y fuímonos. Fuímonos sin miedo, sin miedo, sin agüero. Ay. Ay. Ay, pero me volví a agarrar. Ay. Y saben que yo creo que ya estamos como llegando a un punto clave. No sé si es el final. Pero bueno, va a seguir haciendo como dice su maestro. Ay, Dios mío. Esto tenemos que salir a como de lugar.
Esto se va a poner feo. Hagámosle acá. Voy a intentar en un orden distinto, a ver. Sí, siempre que saco los tres, se desbarata. Vámonos. Eso. Ay, pero qué. Les recomiendo abrir las puertas antes. No sé por qué se cae entonces ese sitio nuevo. ¿Cómo es? Abra las puertas antes porque si no me morirá igual. Espérate. Ah, mirar. Vamos a ver. ¿Cómo vas, mi querido Little Broken de Argentina grande? Listo, entonces un momento. Pero mira que la puerta está abierta. Voy a mirar lo que tú me dices. Pues recuerden que es que el monstruo estaba abajo. Eso no es que estaba aquí yo de agáchese. Estoy mirando. ¿Por dónde me puedo meter? Por acá no. Porque por eso es que me caigo y me vuelvo una nada, me vuelvo añicos. No, por aquí no hay salida. Bien, ¿y tú cómo vas, mi querido Liverpool? ¿Qué? Me encanta verte, mi amigo. A ver, por ahí estoy buscando la salida. Antes de que me maten acá. Es que como el barco está al revés. Ah, miren, aquí está la salida. Teguín, y aquí puedo bajar. Pues memorice, mire por acá. Memorice que la salida está aquí. Teguín. Teguín. Listo. Y vamos a ir por acá. Listo, y ahora sí. Mi puerta es todas abiertas. Son tres, ¿no? A ver. Trin. Una. Oh. Pero estaban abiertas. Que me dice el Goki que hagan todas. Están a ver. Ahora sí. Uy. No mire para atrás, sino avance. Por acá. Por acá. Tranquilo, calmación. Calma, 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 calma. Vaya para allá. 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 Bótese. Ah. Siga tranquilo. Siga. Y me perdí. ¡Ay! ¡Ay, me perdí! Me he perdido. Pero bueno, ya lo lograremos. Lo lograré, lo lograré. Íbamos bien, pero no sé por qué me trastoqué en nada. Pero bueno, ya casi. Estira. Claro, nada como relajarse un poquito. Uy. Oh. Oh. Vamos. Bueno, antes de volver a mirar. Aquí yo me boté. Salté, a pesar de que todo estaba tan difícil. Ahí está la puerta. Esa fue la puerta que me confundió. Ah, no, 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 miren. Es que sí, yo puedo abrir esta puerta, pero me confunde. Tengo es que bajar por acá. ¿Sí ven? Entonces me meto por acá. ¡Tiquín! Memoria, 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 memoria. Memoria, memoria, memoria. Si ven, va a devolverme sobre el mismo paso. Y no atortolarme. Ahí va. Y primera, el escándalo, la vaina. Segundo escándalo, la vaina. Tercer escándalo, la vaina. Y nos vemos.
No mire para atrás, no se deje sugestionar. Baje, siga derecho, la puerta está abierta. Siga derecho, no se confunda, no se meta por acá. Aquí está la escalera, baje. Ay, pero ¿por qué no bajo? Una muerte más y no subimos más. No, ya casi, ya casi, ya casi. Esa bajada era clave. ¿Saben qué pasó? Me demoré un segundo y ese segundo, ¡tan! Tuki tuki. ¿Por qué me lo colgaron? Porque es que, ¿sabes qué pensé, Zetao? Que podía romper las cuatro. Las cuatro cositas estas. Y dije, ah, ¿de cuánto es eso? No, al parecer uno rompe la primera. Rompe la segunda. Y al romper la tercera, todo se... ya todo se desestabiliza. Listo. Ahí está. Vale, vámonos. Y no me demoro. De una, baje. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Baje, eso. Baje sin miedo. Baje sin miedo, métame por acá. Y me volví a confundir, hijo de pucha. Ay, me vino detrás. Ay, no puede ser. Primero tiré a los del fondo. Pero ¿saben qué? Tengo que recordar bien, 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 bien la cosa. Ahí donde quedó a la derecha y llega la nave esa para salir. Pare donde, espere a dónde tiene que llegar. Sí, sí, espérate porque voy a mirar dónde tengo que llegar. Entonces, vamos acá. La, 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 la. Entonces, bajo por acá, todo muy bien. Somos felices. Estamos realizados. Todo muy bien. Aquí está el puro fondo. Porque si me devuelvo el monstruo igual viene. Acá abajo. Eso está muy bien. Aquí bajé. Oh. Aquí bajé. Aquí es en donde no me puedo confundir. Acá. Ir por acá. Ir por aquí. Y por acá no es. Oh, por acá no es. Ir por el orillo, todo eso para no confundirme. Ir así de frente y ahí sí subir acá. Listo, entonces. Ojo, ojo al recorrido. Trin. Trin. Acá sí. Trin. Escalera acá. Y acá no fue. Ya me confundí. Ya me confundí. Era por acá. Acá es el laberinto de acá. Y Dios mío, que no me va a confundir, está difícil. Es que es bien fácil confundirse. Es bien fácil confundirse. Mira acá. Y a eso ponle ir corriendo bajo presión, ¿no? Vamos, que yo puedo, sí, mi amigo. Cuando lleguemos aquí, se me avisa. Listo. Bueno, concentración, calma. Tú. Calma. Oh. Calma. Calma. Oh. No mire al monstruo. No mire para atrás. Simplemente corra. Corra por tu vida. No mire para atrás. No mire para atrás. No mire para atrás. Baje tranquilo. Baje muy tranquilo. Que no se ve. Ay. Ya lo tengo tan cerca.
Ya lo tengo muy cerca. Yo creo que unas 17 opciones más y lo consigo. Vamos a hacer, vamos a hacer. Lo vamos a hacer a como de lugar. Quisiera intentar una cosa más. Si es que alguna combinación me sale ganadora. Porque todas dicen lo mismo, la tercera gana. Casi que me toca hacer un speedrunner. Y aquí sí fue peor. Vamos, vamos. No se atortole, no se atortole. Simplemente baje. Simplemente baje. Simplemente baje. Ay. Cinco doritos después. Ay, no puede ser. Esta la podemos encontrar. Rebobinamos. Y lo vamos a hacer. Sí, mira, si es por ahí, te voy a mostrar. Es que pareciera que no, pero sí va a ser por ahí. Es que está difícil. Estoy no de niega. Mira. Me voy a ver. Me devuelvo porque por el otro lado además viene mosco. Mira, por acá también puede ser, entre otras cosas. Voy a dar acá y correr, pero acá me estrello con eso y me confundo y la vaina, pero bueno. Me meto por acá, como puedes ver, voy corriendo. Aquí no hago eso porque esto es lo que me atortola. Si no bajo por acá, trin. Ay, aquí me enredo por ir muy rápido. Entonces tengo que bajar, hay veces sin correr. Aquí sí corro. Acá debo meterme así. Trin. Seguir acá, seguir acá, seguir acá. Ir acá. Meterme aquí. Trin. Seguir de largo. Y acá está lo que me da la victoria. ¡Hazme, Chapito! Descansa, mi querido Chapito. En la escalera quedo en el aire y pierdo tiempo. ¿Sí ves? Mira, entonces me voy por acá. No me dejo distraer, sino voy de largo. Mira, trin. Trin. Sigo por acá. ¿Sí ves? Trin. El muñeco se cansa igual, ¿no? Trin. Acá, trin. Ya más o menos le tengo el recorrido. Mira, así es. Trin. El recorrido está claro. Ah. Y llegamos. ¿Por qué no digo acá? Porque obviamente el monstruo sales de acá y acá no hay nada, ¿sí ves? Uy, ¿qué hay acá? Ah, la silla, pero no creo que le vaya a tirar nada. Ya que yo sé, ya que usted sabe, pero ya que usted sabe, tengo una duda, te escucho. Te leo. Ay. Aquí vamos calmados. Si pongo papel en el horno, este se carboniza. Sí. Hay algunos materiales que sí. Y el papel es un riesgo. Hay unos alimentos que no son inflamables y están hechos para eso, mi amigo. Vamos con calma.
digamos que son unos papeles especiales los que se ponen en los hornos para que no les pase eso. Listo, sígale, 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 lo estamos logrando, lo estamos logrando. ¡Ay! ¡Ah! Papel aluminio. Oigan, ¿saben qué duda me quedó? Es a vibrar. Qué más bueno es. Ay. ¿Saben qué duda me ha quedado? Me queda la duda de que al bajar por esta puerta, digamos, está ahí todo muy bien, voy bajando, rin. ¿Qué pasaría si alguna puerta se puede cerrar? ¿Sí? ¿Qué pasa si cierro una puerta para ver si le demoro la ruta? Nada pierdo, ¿no? Esta misma, vea. Aquí. ¿Ah? Intente, pero no creo. No, yo tampoco. Pero nada, perdemos. Vaya, una. Lo peor es que me muera de nuevo, sí. Hagámosle. Ah, perdemos. Va a ser. Karen, ¿y tú que eres de Colombia, eres de Bogotá también? Dos. ¡Ay! Se cayó más feo. Listo, vamos. ¡Ay! Pero ciérrala. ¡Ay! ¡Uy! ¡Se botó a tabla! ¡Qué tuto! ¡Hola, Dante Das! ¡Bienvenido nuevamente! Siempre que serás bienvenido, mi querido amigo. Estamos en un momento de terror. Horrible. No sabemos qué hacer. No sé qué hacer. Mejor dicho, sí sé qué hacer. Tengo que correr. Correr, correr, correr. Como alma que lleva el diablo, literalmente. Porque aquí, si no corremos, nos agarran. Ya casi. Ya hay 14. Llegamos a 15. Sorteamos un juego. Está bien conseguir el terror, sí. Sí, porque el monstruo no sale muy seguido, pero cuando dice salir, carajo. Uy, mira esa sensación ahí. Tratando de salir a toda y antes se cae. Y ahí está el monstruo. ¡Epa! ¡Gracias, Dante! ¡Corre! ¡Ay, no se tranque! ¡No! ¡Ay, no se tranque! ¡No! ¡Se cayó todo encima! ¡Listo! ¡Córrale! ¡Córrale, amigo! ¡Córrale! ¡Lo vamos a lograr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No temas! ¡No temas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue de largo! ¡Suba! 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 ¡Ya estoy! ¡Larguémonos de aquí! ¡Sí! 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 ¡No puedes darte más de prisa! ¡De esa prisa! ¡Ya casi soy! ¡Hágale, mujer! ¡Agárrate! ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro? ¿A qué me agarro? No importa. No, ya nos vamos. ¿Puedes controlar esto? Te mandé subir esta altura, pero puedo compensarlo. ¿Cómo sabes si quieren qué dirección vamos? No te preocupes, me he conectado al navegador. Nos dirigimos al Z. Debe ser cuestión de minutos. Pensé que ibas a ir con vida. No, pensé. Parece que el wow está impidiendo que la cubrí entrar en fallo catastrófico. ¿Cómo ha llegado al barco?
Estamos hablando de los tentáculos negros de la sala de motores. Yo lo había visto antes en Absalom. ¿Qué son? Son la manifestación de WOW, una inteligencia artificial que gobierna toda la estación y que no está funcionando como debe. No, no me di cuenta. Toda la estación. Entonces acabamos de crearnos un enemigo poderoso. No es eso. La IA de esa personalidad no siente ni piensa como nosotros. Es más como un cáncer. No, qué ánimos. Uy. ¿Será el barco? Parece que tu sabotaje funciona mejor de lo esperado. ¡Prepárate para el impacto! ¡Uy! ¡Agárrate! La explosión nos ha sacado la meseta. ¿Qué significa eso? Si no llega a Delta, estamos muertos. ¡Uy! ¡Uy! ¿A dónde llegamos? ¡Qué dificultad para pasar este momento! Hay que celebrarlo con este tono. Listo. De los Gosari, pero sí que costó. Uf, ¿y ahora qué? ¿A dónde quedamos? Uy. Un anuncio. Esos anuncios me sirven más. Yo no pongo anuncios. Los anuncios son los que deja Twitch. Con dificultad, pero lo logramos, ¿ah? Uy. No me puedo mover. Ahí. Ya. Oh. ¿Cómo estamos acá? ¡Uy! ¿Dónde quedamos? ¿Esto cómo quedó? Es que quedamos como de para atrás. Sí. Este juego está muy bien en la ambientación, ¿no? Un buen anuncio. Yo con los anuncios, recuerden que el anuncio, pues, aunque no es mucho, pues nos deja una ganancia a los streamers. Y las ganancias yo aquí las reinvierto en comprar juegos. Es que los anuncios no le salen a todos, mi querida Zetao, precisamente para que el streamer al momento del anuncio no se quede, digamos, así. Porque la gente entonces se sale. ¿Sí? Ya va a ser lo más difícil, parece. Y ya lo que viene es ganancia, eso espero. Pero ahora no sé. No sé cómo salir de acá. Ay. A ver acá. No, hacia arriba. Ay. También por lo que eres suscriptora, los suscriptores no tienen anuncios, es cierto, pero lo cierto es que un anuncio no le sale a todo el mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, acá salen anuncios cuando la persona entra al stream, vea, por aquí. Ay, no pude. Abre. Jamás conseguiré abrir esto. Ay. Uy. Uy, ¿quién me está abriendo la puerta? Oh. Oh, amiguito. ¿Amigo o enemigo? Tú eres el equipo de rescate. Buen trabajo. Aterrizaje por estación del día. Y me gané un logro. ¿Y ahora qué? El robótico antes, sí. ¿Y ahora para dónde? Puerto de Tesoro, me voy a mimir. Descansa, Little Broken. ¿Ahora para dónde? ¿Por acá? Uf, pero qué salvada. ¿Por acá será?
tengo por acá? Este juego, como no te da mayores pistas, es bastante fácil perderse. A ver. Pero todo pareciera indicar que es por acá, ¿cierto? Una rutica de tren. A ver. Control, sala de control. No me veo cuando estoy sudando con el Z. Oye, es que porque yo no necesito llegar a Z. Ayúdame, ¿quieres? Creo que pronto van a necesitar vacaciones. Tengo que hablar. Si ven que los robots hablan, pues como si fueran. Están humanizados. Pero bueno, igual no me dice.